Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están en este hermoso día? Bienvenidos a Café Kintsugi. Nos encontramos todos los martes a las 11 de la mañana acá en Radio Hoy y también en Canal 194 de TV Zapping. ¿Cómo estás, mi querido Julio César? Hola, ¿cómo estás, Chanjuelín? Qué gusto saludarte en este nuevo Café Kintsugi. Mira, te quería contar algunas cosas para advertir el programa. Mientras en Europa ahora se disputan en el primer lugar del tenis estos jovencitos de Alejandro Tabilo y Cristian Garín, en Miami, Don Tito Cerené, de 97 años, juega un mundial de tenis. El chileno hace historia al ser el jugador más veterano en el Mundial Senior para mayores de 90 años. Él con 97 es un hito histórico. El Mundial Senior de tenis está siendo testigo de este hecho histórico que tiene como protagonista al gran Tito Cerené, a quien le mandamos mucha energía, mucha tinca y él puede con todo. Con 97 años es el chileno jugador más veterano en la historia del certamen que integra tenistas de más de 90 años. Y además, ya está en semifinales. Dijo el Tito Cerené, que nació en 1924, que juega de los 18 además, que debutó con un buen nivel, eliminó al italiano Italo Solari por dobles 6-4, 6-4, y ahora se mete en cuarto de final. Y dice, estoy conforme con mi tenis, pero no fue el mejor. Siento que pude haber jugado mucho mejor. Físicamente me encuentro bien. Podría jugar inmediatamente el próximo partido. ¿Qué te parece este caballero? Él Con es un toda la crack. tinca. Así que Tito Cerené, desde Chile, con todo Ídolo. el amor, la energía, ese es el camino que hay que tener, ¿no es cierto?, para todos los radioescuchas de Café Kintsugi. Ahí Está es, como dice impecable. el meme. Está como quiere. Ahí Oh, es. ¿Ah? Bueno, y por increíble. otra 96 parte, sí, años. 97, no le quiten 96. la edad. Bueno, y por otra parte, investigadores chilenos desarrollaron con inteligencia artificial un mecanismo para detectar melanomas con una imagen. El desarrollo científico fue generado a partir de la idea de detectar y prevenir el avance de este tipo de cáncer de manera prematura. Hasta ahora se han analizado más de 500 muestras en el país, en las cuales predijo el diagnóstico en su totalidad. Un grupo de científicos de la Universidad de Chile desarrollaron un sistema mediante la inteligencia artificial IA que permite reconocer melanomas solo con una imagen. El académico del Departamento de Ingeniería Industrial, Juan Velázquez, la consejera médica internacional e investigadora de la Web Intelligence Centers, Flavia Guiñazú, y el ingeniero Alberto Arroyo y el dermatólogo Fernando Valenzuela, fueron los ejecutores del proyecto nacional que promete acortar el tiempo diagnóstico de este tipo de cáncer. El melanoma, digámosle a los radioescuchas, es un tipo de cáncer que afecta a la piel. Este inicia en los melanocitos, es decir, las células productoras del pigmento en ella, describe en el manual médico de Merck. La gracia de esto, ¿cómo funciona el programa? Bueno, es la práctica, la herramienta computacional identifica el porcentaje de probabilidad del melanoma basándose en una foto de la lesión de la piel y la agrupa en uno de los nuevos tipos de patología. Lo más importante es su capacidad de detectar melanomas en proceso de formación, es decir, permite tomar medidas tempranas para evitar su desarrollo y presencia, declararon los investigadores. Según datos de la Agencia Internacional del Cáncer, en el 2020 se registraron más de 67.000 muertes causadas por este tipo de cáncer, por lo que el desarrollo de la inteligencia artificial podría beneficiar la detección temprana de melanomas y salvar vidas, que es lo más importante, Chen Hui. Oye, es fantástico, los avances de la ciencia cada vez me sorprenden más y este claramente es un avance muy, muy útil, requerido y qué mejor que provenga de Chile. Es un orgullo también que tenemos que plantear, ¿no? De nuestras capacidades científicas como país. Es maravilloso, maravilloso. Oye, ¿te gustan las caricias? Pero a quien no le gustan las caricias, lo más rico del mundo. Bueno, hay veces que hay personas que no les gustan, pero a Sí. mí también en particular me agrada muchísimo. Se acordarán seguramente cuando la mamá, cuando uno se sentía, yo me acuerdo de mi mamá cuando me sentía con dolor de guatita, ella me hacía cariñito en la guatita y me decía regalona. Claro, pero es que a uno se le iba pasando o uno creía que se le iba pasando mágicamente el dolor, entonces las manos mágicas de mamá. Y en el fondo, las caricias de otra persona es una señal muy importante en términos sociales y emocionales.
Nosotros con eso conseguíamos aliviarnos y pucha, qué rico. Y es algo que yo creo que todas las mamás lo seguimos haciendo, porque en el fondo vamos dando cariño, haciendo con la idea de que esto va a aliviar a las personas que queremos. Y ojo que esto también sucede en los adultos. ¿Quién no ha estado con algún familiar enfermo o uno mismo enfermo, recién operado, dolorido, y a uno le cogen la mano, le hacen cariño, o le hacen cariño ahí donde a uno le duele y uno va sintiendo este alivio? Siempre hemos hecho de forma instintiva esto. Cuando tenemos este cariño innato, lo hacemos de manera espontánea y en realidad parece que efectivamente podría tener un efecto terapéutico, que iría más allá de la voluntad, del buen deseo, de la buena intención de transmitir cariño y apoyo, efectivamente podría tener un efecto terapéutico. La ciencia se ha encargado de investigar el efecto de las caricias y están llegando a la conclusión de que estas podrían tener un poder analgésico real, Julio César. Te escucho y me imagino también algo que extrapola a los seres humanos, a todos los mamíferos. Las caricias las vemos en todos los documentales, las vemos con nuestras mascotas. Ellos nos acarician a nosotros, nosotros a ellos. Es maravilloso. Y estamos hablando del sentido del tacto, ¿no es cierto? Las caricias. El sentido del tacto ha despertado gran interés en la última década, más en lo reciente debido al aislamiento social. Muchos probablemente adolecieron de no solo no ver a los seres queridos, sino también de la ausencia de esos abrazos, de esas caricias, de esa mano que te acoge, que te hace cariño. Esto nos hace preguntarnos cómo nos afecta a nosotros y a nuestras relaciones el hecho de tener que mantener la distancia. Las caricias nos moldean como seres humanos, nos convierten en seres sociales, influyen en nuestra percepción del estrés y el dolor, en quién confiamos y a quién le tememos. Las caricias suaves, lentas, son vitales para los seres humanos. Crean ese primer contacto con el mundo para los recién nacidos y les dan la sensación de seguridad y de pertenencia. Tienen un efecto en nuestro sistema inmunológico y en nuestros sentimientos hacia el prójimo. Los sentimientos fuertes como el amor o la compasión pueden transmitirse mejor mediante caricias que con palabras, expresiones faciales o gestos. Una caricia suave nos puede calmar, relajar y hacernos sentir bien, por lo que mantener distancia física nos afecta. No podemos reforzar los lazos sociales, sobre todo los pequeños que se inician en este aprendizaje de cómo relacionarse. Claro, es que la primera caricia, que probablemente nadie recuerda, es uno de los momentos más importantes de nosotros como seres humanos. Cuando nacemos, nos colocan en el regazo de nuestra madre y ahí sentimos ese primer contacto. Hay que recordar que el bebé no tiene sentido de vista y audio aún desarrollado. Esto recién va a comenzar a notarse dentro de un mes. El sentido del tacto es el primer sentido que está operando y que nos va a conectar con el mundo, con esta persona que nos ama, que nos cuida, lo que se transforma claramente en un sentido esencial para nuestra sobrevivencia. Hemos recién salido del vientre de nuestra madre, esto que nos acurrucó 9 meses donde estábamos calentitos, ahí cuidaditos, no pasaba nada, con protección absoluta. Ahora, estas caricias, este tacto, el poder sentir el cuerpo de otro ser humano viene a convertirse, viene a reemplazar a lo que antes teníamos. Y estas caricias vienen a reforzar justamente este vínculo afectivo y de seguridad que el bebé tenía y que ahora va a comenzar a generar con sus padres. Cuando el bebé llora, lo que está haciendo es este llamado a este cuerpo de este padre, de esta madre, para que lo reconforte. Las palabras aún no se alcanzan a comprender, las palabras quedan cortas. Impresionante que las manos, el abrazo, el holding vienen en el fondo a reemplazar a este líquido amniótico donde vivió en ese espacio perfecto. Entonces, imagínate la importancia de saber acariciar, tocar y contener a esta vida que están haciendo. Bueno, según la doctora Rebecca Baum, neurocientífica de la Universidad de Linköping, Suecia, que lidera un grupo de investigación que se cuestiona y buscan comprender cómo nuestro cerebro y nuestro cuerpo contribuyen a la experiencia de un yo, ellos usan imágenes de resonancia magnética funcional, el fMRI, del cerebro y la médula espinal,
la espectroscopía de infrarrojo cercano funcional, FNIRS, medidas conductuales y psicofísicas para comprender cómo los humanos diferencian entre yo y otro y qué sucede si esta diferencia es alterada. Estudian la diferenciación funcional del yo y el otro en condiciones psiquiátricas como la esquizofrenia y en estados de autopercepción alterada que pueden ser evocadas farmacológicamente o con ilusiones corporales. Ellos plantean que una percepción básica de nosotros mismos como entidades es la de ser y tener un cuerpo, donde el tacto, las caricias, juegan un papel relevante para sentir que somos amados, desarrollar el sentido de identidad, de pertenencia, como también la noción de que existimos y que estamos próximos a otros. Mediante este contacto físico, entonces, como hemos venido hablando, el bebé aprende los límites de su cuerpo, hasta dónde llego yo, y con ello los límites entre su yo y el otro, en este caso sus cuidadores, ¿no es cierto?, significativos, como su madre, padre, o quien te esté criando o cuidando. Si esto falta, luego se notarán los efectos al cabo de 10 años, por ejemplo, se notan las diferencias cognitivas entre los bebés que tuvieron mucho contacto versus los bebés con bajo contacto físico. Necesitamos entonces saber que no estamos solos y que interactuamos con ellos, con quienes nos cuidan, nos crían, nos acarician en el fondo. La pertenencia se comunica mediante el contacto físico, la pertenencia, a quién pertenezco, a quién me pertenece, cómo nos pertenecemos todos, ¿no es cierto? Este grupo al cual yo estoy siendo parte de algo, de la sensación de seguridad y cercanía, la que nos entrega consuelo, placer, expresa alegría y conexión con estos otros. Ah, empezamos a sonreír, reaccionamos a la caricia, al contacto, al abrazo, nos dormimos con el abrazo. El lenguaje no alcanza a transmitir nuestras emociones. Tal como tú dices, Changhui, un bebé recién nacido, muy pequeño, no comprende el significado abstracto de las palabras, pero sí comprende la contención, el cuidado, la caricia en sí. Podemos decir te amo, pero lo que nos hace sentir realmente esta emoción es cuando la transmitimos corporalmente, ya que se logra una mejor profundidad emocional. Exacto. Rebeca es un genio en esto. Ella está haciendo mucha investigación al respecto de la corporalidad y la identidad del yo. Y no solamente ella, también está la doctora Caterina Fotopoulou del Instituto de Neurociencia Cognitiva de la Universidad College de Londres, junto con el doctor Paul Mark de la Universidad de Herefordshire. Ellos hacen un estudio que refiere a las caricias. En que justamente en que las caricias inciden en el sentido de la propiedad del cuerpo, lo que deriva en una identidad. Ellos afirman que un toque amoroso, caracterizado por una caricia, caricia lenta, a menudo es un gesto instintivo de una madre a un hijo, o entre parejas, en relaciones románticas, puede aumentar la capacidad del cerebro para construir este sentido tan importante de la propiedad del cuerpo, lo que va a desempeñar un rol muy relevante en crear y mantener un sentido saludable de uno mismo. La doctora Caterina hizo un estudio junto con el doctor que les mencionaba, que incluyó a 52 adultos sanos. Y ella utiliza una técnica experimental que se conoce como la ilusión de la mano de goma. Con esta técnica, lo que se hace es engañar a los cerebros de los participantes para que crean que esta mano de goma que se coloca estratégicamente es suya. Entonces, ocurre que mientras los participantes observan cómo se acaricia la mano de goma en sincronía con la suya, ellos comienzan a pensar que la mano falsa realmente les pertenece. Se consideró distintos tipos de tacto afectivo, ya que cualquier caricia no tiene el mismo impacto. De hecho, hubo un toque, el toque afectivo, la caricia afectiva lenta, sincronizada y asincronizada. Y también se utilizó esta caricia, una caricia más neutral, rápida y también sincronizada y asincronizada. Vamos a escuchar a Wolfs de Serena Gómez y a la vuelta les cuento los resultados de este estudio. Tema. Y regresamos al Café Kintsugi, hoy día hablando del poder de las caricias. Pero antes queremos saludar a nuestro auspiciador, Instituto Kintsugi.
psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y EMDR. EMDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica, orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haz tus reservas al WhatsApp más 569-5634-5078 y al más 569-3716-6362. El trauma se puede superar. Bueno, y continuamos con Chen Hui, que nos está contando sobre las caricias. Sí, en este estudio de la doctora Caterina. Y bueno, ¿qué demostró el estudio? El estudio demostró que la estimulación táctil lenta, caricias lentas, hizo que los participantes creyeran más que la mano de goma efectivamente era suya en comparación con las caricias neutrales y rápidas. Además, esto permitió confirmar hallazgos previos, lo que va confirmando también lo que hay de otros estudios, que las caricias lentas y ligeras se perciben como mucho más agradable que el tacto rápido. Es decir, las caricias lentas, caracterizadas por una estimulación táctil de la piel a baja velocidad, algo que se calcula como acariciar entre 1 a 10 centímetros por segundo, se ha correlacionado previamente con una emoción placentera y también se ha visto que mejora los síntomas, ojo con esto, los síntomas de ansiedad y otros síntomas emocionales en ciertos grupos de adultos y de bebés. La percepción del tacto afectivo, las caricias, en el cerebro es de varias señales interoceptivas que nos ayudan a controlar nuestra hemostasis. Este estudio, de alguna manera, proporciona nueva evidencia para respaldar la idea existente de que las señales interoceptivas, como el tacto afectivo, juegan un papel importante en cómo el cerebro aprende a construir nuestra imagen mental y una comprensión del cuerpo, lo que finalmente ayuda a crear este sentido tan importante, coherente, consistente en el desarrollo de nuestra identidad, percepción del sí mismo. La disminución de la sensibilidad y la conciencia de las señales interoceptivas como el tacto, sean afectivo, se han relacionado con problemas de imagen corporal, dolor inexplicable e incluidos anorexia nerviosa y bulimia. Dado que el contacto afectivo generalmente se recibe de un ser querido, estos hallazgos resaltan aún más cómo las relaciones cercanas implican comportamientos que pueden desempeñar un papel crucial en la construcción del sentido de uno mismo. Dice Laura Cruchanelli, que es otra investigadora de la clínica Educational and Health Psychology de Estados Unidos. Da para mucho este tema de la investigadora que tú estás mencionando, este estudio es fantástico, el de la mano de goma, da para pensar demasiado. Pero bueno, también hay algunos mitos, ¿eh? Hay algunos mitos que se han ido derribando con el tiempo, según hemos ido evolucionando y hemos mirado también a la sociedad y también nos hemos contactado con las emociones y el cariño. Ha habido que derribar mitos de los años 50, por ejemplo, abrazar y acariciar a los niños se consideraba que era un modo de malcriarlos. Por lo tanto, algo innecesario, y se le consideraba que esto era perjudicial para su desarrollo. Lo que fue cambiando gracias a las investigaciones, sobre todo con primates, donde se pudo comprender claramente qué ocurre cuando los recién nacidos sufren ausencia de cariño físico. Se vio que si los primates solo recibían los cuidados básicos de su infancia, muchos de ellos fallecían, y los que sobrevivían evidenciaban daño mental y físico irreparable. Su crecimiento corporal era limitado, su sistema inmunitario era más débil, y eran incapaces de realizar tareas de memoria sencillas. Las áreas centrales del cerebro se veían deterioradas y con un volumen reducido. Las áreas centrales del cerebro nos referimos al área del sistema límbico, el sistema emocional. Martin Grünewald, psicólogo alemán de la Universidad de Leipzig, ha desarrollado investigaciones desde la década del 90. Ha investigado, por ejemplo, el efecto de los masajes en la actividad neuronal, lo que le ha permitido concluir que las caricias generan cambios en el organismo, lo que aplica tanto a bebés como a adultos. En uno de sus experimentos se registran las ondas neuronales antes, durante y después de un masaje. Las ondas cerebrales se ralentizan, se produce una actividad neural
similar a cuando una persona duerme profundamente. ¿Qué tal? Además, libera un cóctel de neurotransmisores que se liberan en la sangre, lo que conduce a relajar el organismo, el ritmo cardíaco disminuye, los músculos se relajan y la respiración es más calma. Un poco lo que tú señalas de esta sensación analgésica de las caricias, ¿te acuerdas? Claro, por eso es que es tan rico ir a hacerse masaje. No pongas Oye, cara de regalona. hay muchísimas investigaciones que señalan que las caricias tienen un efecto analgésico. Coger la mano de la persona amada cuando ésta se encuentra mal puede ser algo más que un simple gesto afectivo. Hay muchas investigaciones que están demostrando que el contacto físico puede reducir el dolor, sobre todo si viene de una persona significativa. Según investigadores de la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos, el contacto físico con las personas que amamos contribuye a controlar la presión arterial y reduce el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. La Universidad de Carnegie Mellon de Pittsburgh, Estados Unidos, indica que recibir abrazos ayuda a combatir el estrés. Yo me acuerdo que muchos años atrás uno iba al centro de Santiago y nos encontrábamos con personas con carteles que decían, doy abrazos, no sé si te acuerdas. Y uno se acercaba y ahí te daban un abrazo por cuanto que tú quisieras. Y eran personas comunes, corrientes, que estaban ahí dando abrazos. Era maravilloso, eso lamentablemente se terminó. Porque los abrazos ayudan a combatir el estrés, alivian los síntomas de enfermedades leves y también a reducir el contagio de resfríos, porque claro, va teniendo una incidencia en el aumento de nuestro sistema inmune. Otra investigación publicada por la American Journal de Psiquiatría comprobó que las caricias incrementan los niveles de hormonas como la oxitocina, que es responsable de que nos sintamos más alegres y más felices, lo que ayuda a combatir trastornos de estrés o depresión. Claro, un abrazo bien dado rico, digo, por unos 10, 15 minutos se ha comprobado que genera un pic de alto, muy altos de oxitocina que nos van a ayudar a combatir todos estos síntomas depresivos. Julio César. Y reforcemos que la oxitocina es la llamada hormona del amor y es la que se activa cuando el bebé es abrazado por su madre o estás con tu pareja y te agarras a beso. Ahí la oxitocina es la que se dispara, así que de eso estamos hablando. Bueno, hay otra investigación del doctor Pavel Goldstein, bastante reciente, realizada por la Universidad de Colorado en Boulder, en Estados Unidos, y publicada por Scientific Reports, a cargo del doctor, quien lidera el equipo de laboratorio de neurociencia cognitiva y afectiva. Él y su equipo reunieron a 22 parejas heterosexuales de 23 a 32 años que llevaban bastante tiempo de relación. A todos se les monitorizó constantemente con el ritmo cardíaco y la respiración. A los hombres se les asignó el papel de observadores, como sucede en las salas de parto, y se les sometió a un test que permitió medir sus niveles de empatía. Las parejas fueron divididas en tres grupos. En uno, el hombre permanecía en la habitación de al lado. En el otro, estaba sentado junto a la mujer, pero sin tocarla. Y en el último, estaba sentado junto a ella y dándole una mano. A las mujeres se les provocó un dolor leve en el antebrazo durante 2 minutos. Y los resultados fueron estos. Las jóvenes que estuvieron cogidas de la mano de sus parejas fueron las únicas que experimentaron una notable reducción del dolor. ¿Qué les parece? Vayamos un poquitito a la explicación. Antes de inducir el dolor a las mujeres, los científicos observaron que en las parejas que permanecían en la misma habitación se producía una sincronización de sus constantes, respiración, latidos, etcétera, aunque no estuvieran cogidos de la mano, cosa que no pasaba en las parejas que estaban en habitaciones separadas. Sin embargo, cuando el dolor empezó, esta sincronización fisiológica entre la pareja se interrumpió en el caso de los que no se tocaban, pero la sincronización permaneció pese al dolor en aquellas parejas que mantuvieron sus manos entrelazadas. Los investigadores plantean que esta sincronización que proporciona el contacto con la persona querida es la responsable de que el dolor disminuya, lo que amplía las posibilidades de tratamiento del dolor como alternativa a fármacos como los opioides. Claro que, según los científicos, cualquier contacto no proporciona el mismo beneficio. Cuanto más empática era la pareja, en este caso el varón,
mayor fue el efecto analgésico en ella y más alta la sincronización entre ambos. Bueno, vamos a seguir hablando de este experimento interesantísimo. Así que ahora paso a una tanda comercial y al regreso les cuento un poco más. De regreso, y antes de continuar, saludemos a Instituto Kintsugi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y EMDR. EMDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haga sus reservas vía WhatsApp al más 569-3716-6362. El trauma se puede superar. Y Julio César, tú me lo estabas contando acerca de una investigación bastante interesante. Sí, bueno, resumiendo, eran estas parejas heterosexuales de 25 a 35 años aproximadamente, que fueron separadas en tres tipos de habitaciones, sin contacto, con contacto y en otra tomados de la mano. Y vamos a los mecanismos de acción. ¿Por qué funcionó esta especie de analgesia? Bueno, aunque Goldstein aclare que hacen falta más investigaciones, considera que la sincronización interpersonal. Mira qué lindo, sincronización interpersonal, que podría tener este papel analgésico al afectar a un área del cerebro llamada córtex del cíngulo anterior, estaría influenciando, ¿no es cierto?, que ocurriera esta analgesia. Esta zona de la corteza cerebral está asociada a funciones tan variadas como regular la respiración, la presión arterial, que tú ya lo has señalado, o el ritmo cardíaco, pero también a la percepción del dolor y de las emociones, como la empatía. Mira qué interesante, por aquí ya estamos encontrando un poquito la respuesta a lo que andábamos buscando. Ahora estos investigadores intentarán verificar si ocurre el mismo efecto analgésico en los varones con dolor cuando es la mujer quien sostiene la mano, y mismo caso en parejas del mismo sexo. Mucho por seguir avanzando en este experimento, me encantó. Hoy yo lo encuentro fantástico, fantástico porque esto va confirmando que tocarnos realmente es muy importante, no solamente por la transmisión del cariño, sino porque tiene efectivamente incidencia en nuestra constitución de identidad y además un efecto re importante en el manejo del dolor. O sea, qué importante es cuando nos vinculamos saludablemente, en seguridad y cuando podemos tener un desarrollo de empatía que tiene una base de nuestra madurez emocional, qué importante es cómo esto se traduce en que incluso podemos hacer que quien esté sufriendo y quien es alguien que nos importa mucho pueda disminuir su sensación de dolor. Es fantástico esto que se está descubriendo. Entonces, bueno, las caricias son importantes, ¿o no? El poder de las caricias reside en el tacto, supone el primer idioma que aprendemos cuando llegamos a este mundo. Esto es importante comprenderlo, es lo que primero aprendemos, si no nosotros no nacemos hablando, lo que nosotros nos partimos relacionando es a través del tacto. Y cuando nosotros empezamos a crecer, esto se nos olvida, se nos olvida el lenguaje no verbal. Y es fundamental, de hecho, fue tan fundamental en nuestra primera etapa de vida que nos permite sobrevivir. Si un bebé no recibe caricias de amor, no puede prosperar y seguir creciendo. De hecho, tú lo mencionabas Experimento de los en el primates. experimento de los primates, claro. Y es por ello que las caricias tienen una especial relevancia en nuestra psique y llega a ser una forma especial de demostrar amor hacia los demás. Ya lo dijimos, el tacto viene antes que la vista, antes que el habla. Es el primer idioma y el último, y siempre dice la verdad. Nosotros podemos Eso maravilloso. tergiversar la verdad cuando hablamos, pero si tú haces una buena observación de la gesticulación corporal, de la postura, del lenguaje corporal, ese no se equivoca. Por muy experto que sea, en algún momento cae. Leonardo Palacios, profesor de neurología de la Universidad del Rosario, Argentina, dice: aunque no es un tema de vida o muerte, las caricias sí son algo que los seres vivos reclaman para su bienestar. Cuando estas expresiones de afecto no se reciben, generan desapego y malestar, ya sea entre madre e hijo, en pareja e incluso en las mascotas. La ausencia de las mismas sugiere que algo
anda mal. La oxitocina, que ya aparece por segunda vez, es clave en esto, que es una de las hormonas que se libera con las caricias, pero también en el parto, en la lactancia, en los abrazos, en los besos, en las relaciones sexuales y con mayor poder en el orgasmo, por supuesto. La oxitocina es esta molécula orgánica pequeña que con 9 aminoácidos se produce en el sistema nervioso central, más exactamente en el hipotálamo. Desde allí pasa a la hipófisis, que es otra glándula de nuestro cerebro y que se encarga de almacenarla y liberarla cuando ésta se necesita mediante el torrente sanguíneo. Por eso, dice este neurólogo, es que las caricias y su poder sobre la oxitocina generan apego, que en otros programas hemos hablado tan necesario, hasta el punto de llegar a ser un factor de fidelidad y enamoramiento en nosotros los seres humanos. Esto Julio es César. trascendental, esto es trascendental. Sin caricia no hay apego, sin cuidado y protección no hay apego. Y si el apego es seguro es porque las caricias no mintieron, fueron honestas, ¿no es cierto? Porque tal como tú dices, este primer lenguaje. Volvamos a los monitos, volvamos a los primates, volvamos a nuestros amigos, a nuestros familiares lejanos o cercanos. Hay un estudio clásico con los primates, hay un estudio clásico hecho por Harry Harlow en los años 50 con pequeños monos. Se coloca un muñeco que tiene una mamadera, la función es dar alimento, versus otro muñeco que no alimenta, pero estaba hecho con una tela suave y tenía un calentador artificial, era calentito, suavecito, rico. En cambio, el otro muñeco daba la leche, pero era feo, era plástico, no tenía ese calor que andábamos buscando, ¿no es cierto? Los primates fueron expuestos a estos muñecos y los investigadores vieron cómo estos se relacionaban. La conclusión del experimento fue que los pequeños primates preferían estar con el muñeco que les proveía confort, les transmitía calor y sensación de seguridad rica, y no con el que simulaba ser una madre que los alimentaba. A duras penas iban, tomaban la leche y se iban al otro lado, donde la mamita esa de pelito, de peluche calentita. Las caricias llevan la información captada a través de nervios a la médula espinal, al tálamo y a la región parietal de la corteza cerebral, generando funciones fisiológicas y profundizando el vínculo afectivo entre el niño y sus padres, un factor esencial en el desarrollo físico y emocional del bebé. Bueno, para quienes quieran ver este experimento, está en YouTube, lo pueden buscar, ¿eh? Experimento de los primates ahí con mamá peludita y mamá no peludita. Es un poquito fuerte, pero nos enseña realmente, si quieres entender la importancia de la caricia y del apego, bueno, ahí lo puedes vivenciar en YouTube. Entonces las caricias son importantes, nos benefician y por esto las necesitamos. Lo mismo que la autoestima. Desde la infancia contribuyen a consolidar la autoestima del niño porque se siente importante al ser atendido cuando lo necesita. Se acerca a la mamá, se acerca al papá y este lo abraza, lo acaricia, le toma la mano, le dice qué te pasa, estás bien, mira que estás bonita, bonito, etc. Esto permitirá que se propicie un apego seguro, lo que favorecerá las buenas relaciones interpersonales en la adultez. Claramente. También fomenta el vínculo de pareja. Al acariciar, las personas estamos intentando fortalecer nuestros vínculos. Es decir, si queremos estar más unidos a los demás, deberíamos tener las caricias de amor en nuestra rutina diaria, parte de nuestra vida, y no rechazarlas. Eso sí, los tipos de caricias que hagamos deben ser sinceras para que éstas nos permitan acercarnos a los demás. También tiene un efecto antidepresivo. Se cree que las caricias tienen un potente poder antidepresivo y mejoran el estado de ánimo, no solo porque influyen en la síntesis de la oxitocina, también de diversas endorfinas, incluso por considerarse un alimento emocional y psicológico con la liberación de estas hormonas, que habría menos posibilidades de que hayan vacíos que se quieran llenar con el consumo de drogas y otras sustancias adictivas. Bueno, y también en la salud, estudios demuestran que los niños acariciados presentan mejores desenlaces de sus enfermedades y ganan peso más rápidamente. El que no recibe caricias es propenso a enfermarse con frecuencia. Esto como que yo lo repetiría cada 30 segundos. Efecto analgésico.
Como ya vimos en el experimento, las caricias provenientes de otra persona significativa para nosotros, como la pareja, tendría este efecto analgésico en la persona con dolor. Y un efecto inmunológico, tener más contacto con los demás a través de caricias de amor, propicia a ver el lado positivo de todo lo que nos rodea. Esto sucede y que cuando recibimos una caricia, nuestro cuerpo se relaja y recibe sustancias químicas que nos hacen sentir bien. Gracias a este efecto, nuestro sistema inmunológico se refuerza y nos hace sentir más sanos. Claro, y por supuesto también, cómo no, favorece la intimidad sexual. Pero lo vemos a la vuelta de escuchar Señorita, Señorita de sí, de Camila Camila Cabello Cabello y y Shawn Shawn Mendes. Mendes. Bueno, ya estamos casi terminando nuestro programa y estábamos en que las caricias favorecen, cómo no, la intimidad sexual. A través de las caricias eróticas, lentas, sensuales, podemos reavivar la llama de la pasión dentro de nuestra pareja. Y es por ello que las caricias pueden ayudarnos a conectar más profundamente con nuestro amante, con nuestra pareja, con ese ser querido, y fomentar a que se acabe en un desahogo para los dos. Julio César. Un pequeño mensaje. Ayer el presidente de nuestro país habló de que no podemos normalizar la violencia. Estamos en esta posnormalidad tratando de salir de, y vemos violencia, bullying, actos de gran violencia, y creo que hoy día hemos hablado de que uno de los mejores antídotos para ella también a veces no son las palabras, sino son las caricias. Y a lo mejor tenemos que también en nuestros íntimos espacios, como en la familia, o entre amigos, entre parejas, madre, hijo, familiares, volver a los abrazos y de repente dejar las palabras un poquito de lado, no son tan necesarias, lo que sea necesario solamente, pero volver a la base, volver a la esencia, así como estos primates, volver a quienes somos realmente, mamíferos, volver al cariño, volver a las caricias. Y para ello les traigo dos palabras de la Real Academia que son maravillosas porque vienen de nuestra raigambre amerindia y son la palabra apapachar. Aunque no lo crean, la Real Academia Española incluye en su diccionario esta palabra como oriunda de Honduras y México y la define como el acto de dar palmaditas cariñosas o abrazos. Quiero que me apapache, mamá. ¿No es cierto? Y tenemos otra palabra que la utilizamos mucho nosotros en Chile y es el nanay. En el libro Chilenismos de 1875 se recoge la palabra y se explica que viene del quechua. Nanay, dolor, enfermedad, solo para imitar el lenguaje de los niños a quienes se enseña desde temprano a designar con ella cuántos dolores o heridas las mortifiquen. Mamá, tengo nanay, mamá, tengo nanay, necesito que me apapachen. Así que los invito a hacerse mucho nanay, a apapacharse y a combatir la violencia con caricia, con cariño. Bueno, es que lo que tú estás diciendo es muy importante. Necesitamos darnos cariño, acariciarnos, apapacharnos, nanay. Vamos por ese nanay. Hay caricias, hay una amplia gama de clasificación de caricias. Yo creo que jamás ustedes se imaginaron que las caricias podrían ser un tema tan importante en nuestras vidas. Están las caricias que, por supuesto, en algún momento yo creo que a más de alguien le ha pasado, que no se sienten tan agradables, que son como percibidas como más negativas, desadaptativas, y son las que nos hacen sentir mal, nos causan dolor, algún daño físico, disminuyen nuestra autoestima, y eso, por supuesto que esas caricias no son caricias, no cumplen con la categoría de hacernos sentir bien, como las caricias positivas, estas que nos dan sensación de bienestar, las que aumentan la autoestima, como estábamos diciendo, la que ayuda a sentirnos mejor, la que ayuda a contribuir a entender quiénes somos nuestra identidad, quiénes somos para la otra persona, a sentir que somos amados, que estamos seguros, que estamos en comunión con otra persona, que nos aprueban, que tienen la intención de hacernos sentir bien. Esas son las caricias importantes y las caricias hay nuestro. Tenemos un cuerpo tremendo donde nosotros podemos hacernos caricias y están en la cara,
en la espalda, en el cabello, en las manos, en las piernas, en los hombros. Hagan caricias a esa persona que tanto aman. No se olviden de la importancia que tienen los niños para el desarrollo de su identidad, la importancia que tienen nosotros, todos los seres humanos, para sentirnos que estamos protegidos, que somos amados, para desarrollar ese vínculo que todos queremos, este vínculo seguro, este apego seguro que nos hace sentir que estamos a salvo y somos amados. Bueno, yo espero que el programa de hoy les haya servido, que sea útil, que ojalá los hayamos motivado lo suficiente para que hagan cariño y no hagan como la gata de Pepe Le Puf, que sale siempre ahí escapando, la pobrecita, que bueno, esa es otra historia, pero es similar. Que tengan un excelente día y nos vemos el próximo martes aquí en Radio Hoy, Café Kintsugi, todos los martes a las 11 de la mañana, y también por Sapin TV, canal 194. Cariños a todos, abrazos. Generen Abrazo. oxitocina. Chao.